this fight. Kill confirmed. Scanning clear. Got a shooter. Kill confirmed. UAV inbound. Kill confirmed. Kill confirmed. Yo, ¿qué pasa? Soy Kiri, pues aquí estoy como os prometí hace un par de días con la nuclear en baja confirmada en estudio, de nuevo con la Vector. Y esta fue la primera partida en la que me puse el USA después de meses sin usarlo. Dije, venga, bueno, lo voy a poner y esta fue la primera partida. Me saco 6 USA sin morir en una misma partida. Y bueno, también me saco varios AGR y varios drones, pero como tenía ya 2 AGR, pues ahí dando vueltas no me dejaba tirarlo. Así que me comí un par de ellos y los drones también me comí un par de ellos. Pero bueno, no pasa nada. Son 59 bajas y una muerte, ya lo veréis al final. Y bueno, nada. Es en una nuclear un poquillo lentilla porque claro, es baja confirmada y los respawns son fijos y a mí me pasó en esta partida que mis compañeros pues también mataban, obviamente. Y pues con 6 USA pues ya me dirás, ¿no? Si no matarán. Y pues bueno, mataba a mis compañeros y cuando llegaba a un sitio pues ya me tenía que recorrer el mapa entero otra vez hasta llegar a otra punta del mapa para encontrarme esa otra vez de nuevo. Pero bueno, es un mapa chiquitillo, tampoco es muy grande, Fighting Range del Black Ops 1, aquí pues la han puesto de estudio, está muy bien, me encanta la ambientación que tiene, así como un estudio de grabación de Hollywood, la verdad es que está muy bien. Algunos se quejan, ¿no? Es reciclado, podría haber hecho, no sé qué, no encuentro. Bueno, por lo menos ellos dicen que la gente lo pedía en el foro, la verdad es que sí, se interesa el foro y mucha gente lo pedía. Ya no, porque ya está puesto, ya no la gente lo pide. Pero bueno, por lo menos han dedicado a cambiarle la ambientación, ¿no? Han cambiado cosas y tal. En Infinity World te ponía ahí cualquier mapa, ¿sabes? Por ejemplo, en el Modern Warfare 2 que sacamos mapas reciclados del Modern Warfare 1, del COD 4. Y no te cambiaron nada, ¿sabes? Era el mismo mapa, es que no cambiaron nada, ni la iluminación ni nada. Por lo menos han dedicado un poquillo más, ¿no? Pero bueno, da igual. Y me gusta cómo está. Y a la gente, pues, es más votado. Y bueno, ¿qué más os iba a decir? Ya habéis visto un poquillo así cambios sobre otros vídeos. Que pues pongo así unos 30 segundos de música solo y el vídeo. Y a los 30 segundos ahí, pues comento, ya empiezo a comentar. No sé, algo diferente, ¿no? Para acomodarse la gente. Ya me he leído comentarios de que queréis que comente la partida entera, no sé. La verdad es que a mí yo no tengo ningún problema, vamos. Pero lo que quiero es que este canal pues sea conocido, no sé, no solo por los gameplays, a lo mejor, y forma de jugar o forma de hablar o, o yo que sé, pero que también sea conocido porque es algo diferente, ¿no? Porque mucha gente ya comenta el vídeo entero. La mayoría de canales que se dedica pues a subir gameplays de Call of Duty o cualquier cosa, cualquier otro juego, pues comenta el vídeo entero, el gameplay entero, ¿no? No sé, muy pocos, algunos poquillos que comentamos un poquito y pues ponemos música, no sé, quiero ser diferente a los demás, no tampoco, no sé, no ser igual, ¿no? No sé lo mismo, que haya un poquillo de variedad, no sé, pero vamos, si queréis que comente entero, pues no sé, lo haré. ¿Y qué más? Iba a deciros que tengo ahí clips pues de descartes del próximo montaje, está ya a vuelta de la esquina, con la edición de Up Racing, el nuevo DLC este. Y tengo ahí clips pues que no me sirven, son descartes. Y lo iba a subir yo, como siempre subo los descartes, pero dije a lo mejor, no sería mejor... Pues yo qué sé, ponerlos ahí, como lo he puesto en un enlace en la descripción, los descargáis y a los que os guste pues editar, o que sois editores, o no simplemente seáis editores, os gusta editar y os sabéis un poquito manejaros con los programas y tal, pues lo podéis descargaros y hacer cualquier montajillo y me lo pasáis y yo lo subo. No sé si os parecerá bien la idea o no. No hace falta que seáis un genio en montajes o cualquier cosa, vamos, es que aunque si subes gameplay pues sabrás más o menos editar, si lo quieres hacer, vamos. Os lo dejo ahí en la descripción, el enlace está subido a Mega. Hay un par de clips que son MP4 y nosotros son pues vídeos, varios clips en un único vídeo de Windows Media. Ya lo sé que Windows Media no es el mejor, pero bueno, yo lo dejo ahí, si queréis hacerlo, pues nada. Lo podéis coger y editarlo y me lo pasáis y yo lo subo al canal, no hay problema. Y si no, pues nada, yo continuaré con mis vídeos. Y nada, en el archivo de Windows Media hay unos 13 clips y en los otros, los MP4, pues son uno solo. Son 4 vídeos en MP4, son 4 clips diferentes. Y nada, si lo queréis coger, pues ya decírmelo y nada, ahí lo tenéis. Los archivos de Windows Media están en Windows Media porque al principio pues no sabían si iban a ser descartes o no. Después, viendo todos los vídeos y todos los clips, pues sí que fueron descartes. Mira, aquí tenemos otra vez a DJ Cuenca en cámara de última baja, ahí fresca. Y pues nada, como decía, pues que no sabía primero que eran descartes ni nada, tenía que verlos y saber qué clip tenía y qué clip no, y cuáles me faltan, cuáles no. Y pues eso están en Windows Media. Y nada, aquí tenéis las medallas claras, 2 de triple, 6 de doble, ahí he matado uno con el paquete de la GR. Y nada, espero que hayáis disfrutado, sí, gracias.